Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va, amigos de Fegón TV? Bienvenidos una vez más a este programa de la Federación Bonaerense de Motociclismo, como cada sábado por la noche. Pero como siempre, te esperamos en las redes sociales. Nos encanta saber que estás por allí haciéndonos compañía, así que te esperamos en Facebook. Estamos en Fegón Motociclismo TV. Nos das tu me gusta a la página. Nos seguís en Twitter, en @FegonTV. Nuestra página es www.fegontv.com. También estamos en YouTube, Fegón TV-El Garage. Te suscribís atrás de la aplicación de manera gratuita, por supuesto. Y te informo cuando está el programa listo para que lo puedas ver, así que allí también te esperamos. Y no te olvides de las redes sociales de la Federación Bonaerense de Motociclismo. Estamos en Facebook, en Twitter, la página fegon.org y también en Instagram. Así que estamos por todas las redes sociales y allí también te esperamos con toda la información del motociclismo deportivo. En este caso vemos la categoría Superbike 1000. CEMID, Servicios Médicos Integrales Deportivos. Multicam, fiscalización digital en eventos del deporte motor. Lo que ha sido el segundo episodio puntuable de la temporada 2021 del Superbike bonaerense fiscalizado por la Fegón es justamente la categoría reina, Superbike 1000 y Stock 1000. Se acabó el tiempo de las palabras, llegó la hora de la verdad, largaron y estamos en carrera lanzada y van al frenaje de la 1 muy bien librado por los pilotos que venían en la punta con un Ramiro Gándola que captura la primera posición, una muy buena largada. Y veíamos ya a Diego Pierluigi ir en persecución del líder de la carrera. Federico Serén se acomodaba desde el tercer lugar a bordo de la máquina número 12. Hablamos del campeón vigente del Superbike bonaerense. Un poquito más atrás, Juan Carlos Cianciosi, el platense, con la máquina número 21. Allá va Iba Robocop, realmente haciendo tiempos muy, muy rápidos. Y después veíamos la lucha de Pablo López, que debutaba en la categoría a bordo de la máquina número 23. Y de Luquitas Iglesias, con la máquina número 111, el campeón Sí Corona, que venía también tratando de seguir sumando puntos en un inicio de torneo que todavía no lo tiene en plenitud desde lo físico, que no le permitió entrenar demasiado arriba de la moto. Ya vemos una mejoría y vemos una evolución que seguramente se va a aplicar para el próximo capítulo. Estamos hablando de uno de los pilotos más rápidos que tiene nuestro país, y seguramente Lucas va a empezar a andar rápido a partir de la siguiente fecha. Fue bueno su tarea por momentos, unos parciales, tiempo bastante rápido en un circuito que no es de sus favoritos y que seguramente va a tratar de utilizar toda esta información para poder utilizarla para la próxima fecha, no tengan dudas. Y vemos ahí la lucha en todos los sectores, con Pierluigi yendo en búsqueda de Gándola, con Serén desde el tercer lugar, Cianciosi cuarto, Pablo López quinto, Iglesias sexto, y queríamos a Cristian Viloria con la máquina número 9, siempre muy rápido Viloria, noveno en la general, pero protagonista en su categoría. Finalmente Viloria iba a ser el ganador en la categoría Stock 1000 para reeditar lo que había sido su muy buen inicio de temporada en el circuito de Roque Pérez. Veíamos un momento de duda de Pablo López y una caída del piloto del equipo ganando la competición. Lamentablemente nos quedábamos sin uno de los protagonistas. Y el cambio en la punta con un Diego Pierluigi que iba por más, tomaba el control de la carrera
y a partir de allí iba a tratar de sostenerla. Gándola recuperaría la punta con una muy buena maniobra de superación que permitiría finalmente lo que sería una victoria para el piloto Chaque. Pero una victoria que realmente fue casi un empate. Ya lo vamos a ver en imágenes siguientes. Ahora recorriendo ya lo que era un nuevo giro de carrera con Gándola, Pierluigi, Serén, muy positiva actuación del platense, cada vez más consolidado realmente el campeón de la categoría, peleándole a pilotos con enorme experiencia, un Ramiro Gándola, campeón, triple campeón de Supermotar, campeón de Superbike, un Diego Pierluigi que tiene realmente muchísimos pergaminos y que definitivamente Serén esté ahí peleándola, significa mucho para el muy buen nivel que tiene el campeonato bonaerense de velocidad en pista, fiscalizado por la FEBOM. Veíamos allí una lucha de marcas, una lucha entre la moto Diego Pierluigi y la Kawasaki del ZP Racing con un Pablo Ciclibán, que como siempre, ¿no?, te da todas las herramientas necesarias para uno poder demostrar en pista que está en un nivel competitivo. Y veíamos ese ataque de Diego Pierluigi que quería llevarse la victoria. Entrábamos en el giro final después de la caída de Pablo López. Se viene el triunfo. ¿Y sería para quién? Para Ramiro Gándola en la línea de sentencia. Fue casi un empate, pero el chaqueño se llevó el triunfo a nada. Una definición realmente milimétrica, pero triunfo al fin, porque demostró que el chaqueño, que está en un muy buen nivel, a nada. A 392 milésimas, segundo lugar para Diego Pierluigi. Federico Serén se sube al podio y en la categoría Stock 1000 el triunfo para Cristian Viloria con la máquina número 9. Se lleva otra nueva victoria al Pela, que ahora encadena dos triunfos consecutivos. Final, amigos, triunfo del chaqueño Ramiro Gándola en el Superbike bonaerense. Las siguientes empresas acompañan a Febón TV. MSM Suspensiones. Mondial Motocicletas. Las siguientes empresas acompañan a Febón TV. Mondial Motocicletas. Max, ATV Performance, servicio integral de cuatriciclos y motos. Diagnóstico por dinamómetro, motor, chasis, suspensión. Tenemos lo necesario, calidad y experiencia. Performance, servicio integral de cuatriciclos y motos. Diagnóstico por dinamómetro, motor, chasis, suspensión. Tenemos lo necesario, calidad y experiencia. Las siguientes empresas acompañan a Febón TV. MSM Suspensiones.
Mundial, motocicletas. Bienvenidos a una nueva entrega de lo que ha sido el segundo round de la temporada 2021, tercera del acumulado en las dos temporadas del Superbike bonaerense fiscalizado por la FEBOM. Y aquí estamos, preparados para lo que va a ser el instante previo al momento de la largada. Y ya vemos allí el oficial de pista con la bandera colorada que baja y que cae y que marca el inicio de una carrera a plena aceleración. Una muy buena largada del Chispa Di Forte con la máquina 9.48. Ahí va, el hincha independiente viene tomando la punta en una carrera que teníamos durante todo el fin de semana a una figura que realmente se destacó. Y estamos hablando de la máquina número 19, número tradicional, ¿no? ¿Sí? Recuerdan aquellos que aman el Mundial de Motociclismo, el número de Sebasport. Y bueno, y allí va, Rodrigo Alonso recuperándose de una largada complicada, que no lo tuvo en lo más alto, pero que ya empezaba a demostrar que iba a ir por mucho más, para buscar lo que iba a ser su primer victoria en el campeonato. Y hablábamos de un piloto que había dominado todos los ensayos, había dominado la clasificación, los entrenamientos del día domingo, con muy buenos tiempos, 46-146, en los entrenos, tiempos realmente importantes, y con un piloto que tiene un asesoramiento técnico importante de uno de los mejores pilotos de la categoría 250 allí, desde su nacimiento en la categoría 250, allí fue el 2005, hablamos del Pato Ríos, que estuvo a la altura de las circunstancias, entregándole una muy buena herramienta letal para lo que era esta final. Y allí iba la lucha, un verdadero duelo entre Di Forte y Alonso durante toda la carrera. Y veíamos también el muy buen trabajo del piloto del Barbaro Racing, de Christian Marker, con la máquina número 5. Destacado también lo de Lalo Rodríguez, inoxidable. Lalo pasa los años y cada día corre mejor. Número 39 para él, el piloto que viene acompañado de Quintana Sport, haciendo una muy buena actuación también, como la de Alexis Carballo Canelli, que estuvo ahí, estuvo muy, muy rápido durante todo el fin de semana. Faltó poquito, casi nada, para ir al podio. Un piloto que suele estar acostumbrado a visitar zona de podios. La verdad que está muy competitiva esta categoría, está realmente para cualquiera. Destacado también lo de Fernando Baracat, Pablo Comerly. Muy buen trabajo, del piloto de la escuela de Diego Pierluigi. Bueno, un pilotazo que viene siempre para adelante. Ahí veíamos un Alonso ahora en el mano a mano. Era un duelo sin cuartel. Y el ring era el circuito de Arrecifes. Alonso adelante con la máquina 19, el 9.48 Maxi Di Forte, que empezaba a perder rendimiento sobre el final. Y destacado también lo de Ignacio Fernández en carrera, con la máquina número 4, hijo de la eminencia, el doctor Fernández Espada. Estuvo realmente muy rápido y contundente, vuelta tras vuelta. También lo de Mauro Smith, el piloto del Nano Corse, con la máquina 161, muy, muy veloz, sobre todo en parciales, donde realmente impuso toda su capacidad técnica. Veíamos también a Luis Chitusi regresando, el gladiador platense regresando allí, adelante, como siempre, en el pelotón de adelante, con la máquina 21. También muy bueno lo de Walter Santillán, con la máquina 9.47. Lo de Carlos Latras con la 15 y lo de Pablo Comerlit, que empezaba también a hacer una buena carrera, aunque en el final un toquecito ahí, se lo vio comprometido, debió abandonar, pero seguramente tendrá revancha en el próximo episodio. Entrábamos ya en la parte final de la competencia, veíamos un Rodrigo Alonso contundente, ahora marcando el ritmo de la punta, soportando el asedio de Fernández, soportando el asedio de Maxi, el Chispa Di Forte, que realmente anda muy bien sobre motos de media y baja cilindrada. Felicitaciones para el Chispa, que realmente cada moto que se sube arriba la desposa. Y veíamos también hacer un muy buen final, cerrar con un muy buen final para Christian Márquez. Entrábamos ya en la vuelta, en la última vuelta de carrera, en lo que iba a ser la definición, y salía repotenciado. Tremenda carrera de Rodrigo Alonso con la máquina número 19, el circuito a sus pies y la victoria en sus manos, con la bandera cuadros que lo recibía como el ganador de la competencia. Fernández segundo, Chispa Di Forte los tres al podio. Luego en técnica, Fernández y Smith serían los clasificados. Así que Alonso, Di Forte y Márquez completarían el 1, 2 y 3 al finalizar la jornada. Pero triunfo entonces
de Rodrigo Alonso. Victoria con doble valor, ¿eh? El piloto que definitivamente demostró que va a ser uno de los candidatos para esta temporada 2021. Las siguientes empresas acompañan a Febón TV. Mondial Motocicletas. Las siguientes empresas acompañan a Febón TV. MSM Suspensiones. Mondial Motocicletas. A continuación les ofrecemos otra de las mejores competencias, lo que ha sido el episodio 2 del Superbike bonaerense fiscalizado por la FEBOM. Hablamos de las categorías Superbike 600 y Stock 600. Allí estamos en los momentos previos de la largada y esa primera fila con el poleman Pablo Ramos, que luce el 1, con Matías Duccini con la 27 y con la número 28 de José María Arce, Cobra Kai. Y allí veíamos esa primera fila de carrera, instantes previos a lo que iba a ser el punto de largada, y largaron. Uy, ahí veíamos, falló el launch control de José María Arce. Se le puso en Willy al piso del piloto del equipo de Diego Pierluigi. Un pilotazo, que se iba a recuperar, se iba a acomodar, iba a aprender a prender la moto y luego darle encendido a una carrera que lo tuvo también como protagonista. Y ahí veíamos un Pablo Ramos conectado a otro nivel, haciendo un muy buen trabajo el piloto del Barbaro Racing con la Kawasaki ZX636R. Allí lo veíamos al múltiple campeón bonaerense. Veíamos esa Kawa volar, volar bajito. Y ahí veíamos que la máquina número uno empezaba a desarrollar una carrera donde no iba a tener rivales. Y allí veíamos también a Matías Duccini con la Yamaha, con la máquina número 27, venir para adelante, tratar de avanzar, y realmente hizo un trabajo muy prolijo durante todo el fin de semana. Rápido también la máquina número 7 de Iván Fonseca, otro de los protagonistas. Y aquí también destacar a la máquina número 9 de Charlie Salvatierra, un crack afuera y dentro de la pista. Destacado también lo de Lucas el Rayo Coralio, el piloto del Barbaro Racing, haciendo una muy buena pasada. Realmente, y tuvo una actuación consagratoria aquí en el circuito de Arrecifes, el piloto de la máquina número 66. Veíamos una muy buena carrera donde, pasando el ecuador de la prueba, ya cada uno empezaba a disputar posiciones para tratar de ir, pasar por caja y sacar puntos, porque el campeonato es largo y hay que cosechar buenos dividendos para poder consagrarse campeón y terminar bien arriba en el ranking anual. Allí veíamos que seguía Ramos con dientes apretados, no tenía tiempo de relajo. Duccini cada vez más cerca, Arce muy veloz, recuperando metros. Recordemos que casi estaba por perder una vuelta, luego de tener que volver a darle encendido el Cobra Kai. Y allí veíamos José María Arce, es un ganador, porque no se rindió y se sobrepuso al peor escenario, una caída en la largada. Y el piloto del DPR iba a demostrar que tiene coraje, y que te lo demuestra en cada fecha. Llegábamos ya a la parte más caliente de la carrera, pilotos dando el máximo, para tratar de seguir sumando y seguir avanzando posiciones en un tránsito infernal donde nadie te regalaba nada. Seguía con los colmillos muy afilados también el Charlie Salvatierra, con la máquina número 9, que quería podio, y lo iba a tener,
y Pablo Ramos con Lucas Corallo haciendo un 1-2 para el equipo Bárbaro Racing en la categoría Superbike 600. Ramos seguía conectado a otro nivel y ya en el tramo final la carrera iba a quedar prácticamente servida en bandeja para el múltiple campeón bonaerense. Entrábamos ya en la parte de definición, Ramos, Corallo y Fernández. Román Fernández, gran actuación también con la máquina número 83, un piloto que siempre suma y siempre avanza, ¿eh? Trabajando en esa lucha, en esa batalla personal contra el reloj, que es lo que finalmente es la lucha de un piloto, ¿no? Y veíamos también a Iván Fonseca hacer una muy buena tarea durante todo el fin de semana en las Top 600 y un Matías Duccini que se quería llevar la victoria y lo iba a conseguir en las Top 600 para dar un nuevo triunfo en su carrera deportiva. Bueno, también lo de César Herrán con el número 13, número que inconfundiblemente le da suerte. Y César demuestra que los años para todo el mundo pasan, pero él es como un buen vino, ¿eh? Siempre, siempre sabe mejor. A partir de que va avanzando el calendario, todo, ¿eh? Y cada día anda realmente rápido. Sobre todo en este circuito de Recife, que anduvo realmente muy, muy veloz. Ramos, un tiempo de 41.310, sí, definitivamente iba a una velocidad supersónica. Y allí iba a empezar a resolver toda la cuestión para quedarse con un nuevo triunfo en esta temporada. Llegábamos a la vuelta final, Ramos deslizándose en lo rápido, Duccini haciendo lo propio en las Top 600, Corallo que iba a ir al podio y se iba a sacar las ganas de festejar en lo más alto en la categoría Superbike 600. Entrábamos en el cierre, un final que quedó en bandeja, como dijimos, y pasó a cobrar por Mendanilla. Pablo Ramos se lleva una nueva victoria en la categoría Superbike 600, Corallo y Fernández lo acompañan en el podio y Matías Duccini, Iván Fonseca el mono y Charlie Salvatierra el podio de la categoría Top 600. Mundial Motocicletas. Estamos llegando al final de Fegón TV por este sábado por la noche. Nos despedimos, pero justamente hablando de las redes sociales, te esperamos en las del programa y en las mías también, ¿eh? Allí en @abelumartinez en todas las plataformas digitales también te espero. Nos despedimos, pero como siempre, el consejo de cada uno de nuestros programas, que si vas a andar en moto, usa siempre casco, por favor, cuídate.